Buenas tardes. El tema de hoy, bueno, primero presentarme, creo que, bueno, algunas personas son nuevas, bueno, no sé, pero siento que veo caras nuevas o tal vez nunca presté tanta atención. Si es así, disculpa. Soy Marifer Orellana, la profesora de RM. Hoy tenían que, tenían clase creo que con su profesor de ¿cómo se llama? De lenguaje, pero pues no se pudo, así que acá vamos a hacer un tema y también aguanta. Y ya, el tema de hoy es razonamiento inductivo y muchas veces la gente confunde razonamiento inductivo con razonamiento deductivo. Y ¿cómo diferenciar esos términos, ¿no? Porque son muy parecidos, inductivo, deductivo. Bueno, una intro de razonamiento inductivo es que es un razonamiento que a partir de la observación de los casos particulares nos conduce a un descubrimiento de las leyes generales, en particularidad de que la validez de las últimas se deduce de la validez de las primeras. Así tenemos caso 1, caso 2, caso 3 y un caso general. Pero la pregunta que hice anteriormente, ¿cómo recuerdo? Buenas tardes, maestra, llega tarde, no, no se preocupen. Entonces, pero ¿cómo me acuerdo que es razonamiento inductivo? O sea, ¿cómo diferencio, no? Hay un truquito. Ah, ahí está, aquí está. Hay un truquito, inductivo empieza con y como 1, y inductivo, y deductivo empieza con 10. O sea, acuérdense del 1 y del 10, ¿no? Si inductivo empieza con 1, entonces es así, ¿no? Para arriba. Y si deductivo empieza con 10, es como que para abajo, ¿no? Entonces, inductivo sería de 1 a 10, o sea, de particular a general. Y deductivo sería de 10 a 1, o sea, de algo general a algo particular. Un ejemplo sería no sé, yo voy por la calle y veo un perro azul. Sigo caminando y veo otro perro azul. Sigo caminando y veo otro perro azul. De casos particulares yo deduzco a todos los perros son azules. Entonces estoy haciendo un razonamiento deductivo. Un razonamiento deductivo sería esto, me dicen la frase, todos los hombres son iguales. Ah, ya. Entonces, como yo tengo la frase general, un razonamiento general de que todos los hombres son iguales, conozco un hombre, este men es igual a todos. O sea, es un ejemplo de cómo puedes diferenciar esos dos casos, también con el truco de 1 a 10, un inductivo de 1 a 10, deductivo de 10 a 1. Bueno, con ese preámbulo, ¿de qué consiste el razonamiento deductivo? Muchas veces tenemos formulitas, por así decirlo. En RM hay muchas. Por ejemplo, ¿cómo se suman los números del 1 al 10 o del 1 al n, ¿no? Ah, ya. N por n menos 1 entre 2. El último menos. O también, ¿cómo saber cuánta cantidad de números? ¿Qué cantidad de números hay? Ah, ya, el último es el primero. Y así, pues, o sea, tienes miles de fórmulas. Y tú dices, ¿de dónde van las fórmulas? ¿De dónde salen las fórmulas? Pues salen de razonamientos inductivos. En sí, la clase, el curso de RM es eso, ver de dónde salen. Vas de casos particulares a algo general. Y por eso, vamos a ver bastantes problemas que fácil sí se saben, o pues me dicen, profesor, hay una fórmula de este tema. Profesor, hay una fórmula de este tema. Profesor, hay una fórmula de este tema. Pues sí, pero vamos a ver ahora. Tal vez la fórmula que ya conoces, ver cómo salió o cómo en un examen ponte te olvidas y ya pues la deduces, la induces. A ver, estos son dos problemas. El primero, ¿alguien tiene una idea de cómo hacerlo? Creo que es algo muy común, pero bueno, les dejo primero mejor unos, cualquiera de los dos, quien desee hacerlo, les dejo unos 5 minutos, ¿les parece? Y me dicen una idea, o si tienen la respuesta, pues me la mandan.
Ya hay una respuesta. 8. Ya. Esperemos un minuto más, 2 minutos más. A ver, acá hay otra persona que me dice que sale 9. Estamos entre 8 y 9. Esperamos una respuesta más y ya pues vemos si desempata. Falsi se dice 7 y ya pues de igual manera seguimos, pero una respuesta más al menos. Nueve. Alguien dijo B. ¿Por qué dicen B? Ya. Esto. Tenía que salir primero esto ya. Bueno, vamos a hacer los dos a la par. Esto. ¿Esto acá qué forma tiene? O sea, alguien puede decir A 5 al cuadrado y de ahí me voy con 0,5 al cuadrado. Y de ahí me voy con 105 al cuadrado. Lo cual no estaría bien. ¿Por qué? Porque lo que vemos que está cambiando, por así decirlo, en sí son los ceros. Esto es lo que va aumentando. No va aumentando ni el 1 ni el 5. Entonces, tu primera, o sea, con lo que iniciarías a inducir, sería con un 105 y no con un. No con un 5, no con un 0,5. Y pues acá sí, con eso inicias. Entonces, ves que, bueno, vemos que va aumentando los ceros. Ponemos entonces 105 al cuadrado. Esto va aumentando, ¿no? 1005 al cuadrado, 10.005 al cuadrado. Y tú ves los resultados y pues tal vez tengan una semejanza o algo así, pero más que mira, esto en esos casos debemos ser muy cuidadosos al leer el texto, porque dice, mira, te dicen hallar la suma de cifras, ¿no? Esto, más que tratar de hallarle una semejanza acá, que también puede ser, tratar de hallar una semejanza al resultado, esto, olvida el resultado, porque a veces el resultado es como que 1, 6, 5, 2, 3, y el siguiente es 1, 5, 6, 3, 2, y tú dices, ah, ¿cómo le encuentro una lógica a este número con este número? Que no entiendo. Pero lo que te pregunta en sí es suma de cifras. O sea, no necesariamente le vas a encontrar una lógica a esto. Lo que le vas a encontrar una lógica es a esto, lo que te piden. Así que si por A o B, ustedes están tratando, o sea, de ver cómo armo el resultado más veces, no se hagan muchas bolas si no le piden eso. Mejor váyanse de frente a lo que vas hallando en común, ¿no? Por ejemplo, en este caso, me doy cuenta que 5 más 2 más 1 es 9. Esto, 5 más 2 más 1 es 9. 5 más 2 más 1. O sea, lo que me sale acá me va a dar 9. Entonces va a seguir siendo 9, 9, 9, 9, 9. Porque veo que es el mismo. Veo tres casos. Mayormente para un razonamiento inductivo debes de ver tres casos como que para concluir. Para poder concluir que vas a dar una respuesta, ¿no? Y a partir de tres casos ahí puedes deducir. Si quieres, para corroborar, si te da el tiempo, si tienes espacio, mejor dicho, tiempo libre, ya pues le haces un cuarto caso.
Y puedes seguir corroborando que pues sigue siendo lo mismo. Pero mayormente con tres casos ya puedes deducir algo. Entonces, me doy cuenta que 9, 9, 9, siempre vemos 9, pues la respuesta de esto acá, que se ve súper feísimo, va a seguir siendo 9. Listo. Y ya está. ¿Alguna duda por el momento con ese primer problema? Ninguna duda. Perfecto, Mayela. Gracias por responder. Ya. En el segundo caso, esto, vemos figuras, 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 figuras. Si te dicen la 41, que dices, ah, me voy a poner a dibujarla. No. Vamos a ver esto, ¿qué figura se va repitiendo? Vemos que es esta, de todo el cuadrado con la raya. Cuadrado, raya, cuadrado, raya. Y así. Entonces, esto, vamos a tratar de. ¿Qué me piden primero? Ahí el número total de cuadriláteros. Ya, vamos a analizar uno por uno. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Hasta la 3 más o menos puedes ir haciendo un análisis. Si le quieres hacer una cuarta y no es tan complejo como hallar el resultado de todo esto, dale, hazlo. Pero hasta la 3 sí puedes hacer un análisis. Ya, acá le metemos 4, porque no es tan complejo. Bueno, por ejemplo, ¿cuántos cuadriláteros hay acá? En la figura 1 hay 1. Acá, 4 lados. 1, 2, 3, 4. Listo, 1. En la figura 2, esto, cualquiera me puede decir 3, pero debemos de ver más allá. ¿Por qué? Porque la figura 2 no solo es, ¿cómo se llama? Esto, ni esto, sino que también debemos ver esto. Borrar todos. Debemos ver esto. Uy. Ya. Ya. Entonces te dicen cuántos cuadriláteros hay. Debemos también enfocarnos en esto de acá. Acá también vemos esto de acá. Uy. Y acá. Uy. Ya. Y acá lo mismo, miren. No, entonces, cuando me dicen cuadriláteros, no solo se refieren a cuadrados. También, cuadriláteros también es esto. Entonces, como que se va expandiendo el concepto. Ya. Entonces, vamos contando. 1, 6, 15, 28, 15, 28. Y pues vamos a tratar de hallar una secuencia con estos números. Por ejemplo, esto. ¿Qué lo? Ah, ya, estos números, esto. ¿Qué le puedo encontrar, no? Ah, ya, 1, pues 1 por 1. 6, pues 2 por 3. 15, pues 3 por 5. Y así. 28, ah, ya, 4 por 7. Entonces, conforme va aumentando los números, uy, 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 esto, vemos que este de acá también va aumentando, pero ¿en cuánto? O sea, ¿qué podemos deducir de este para este, por ejemplo, no? Ah, ya, esto, por ejemplo, 1 es 2n menos 1, o sea, 1 por 2 menos 1. El 3 es 2 por. 2 por, ¿cómo se llama? 2 por 3 menos 1. Y así. Y eso ahí más o menos te va, más que darte cuenta acá, porque acá podrías decir, ah, los números son iguales, o acá podrías decir, ah, ya, 2 más 1. Te das cuenta más o menos acá, la forma, ¿no? 8 menos 1, ah, ya. 10 menos, mejor, perdón, mejor dicho, perdón. Esto, 3 menos 2, ah, ya, 6. Más o menos lo vas deduciendo. Y ya, y de ahí esto, el número que te piden, 41. Entonces haces 41 por 2 menos 1, ya 81. Y listo. Y ya está. Así que los temas en sí son sencillos. Por ejemplo, te dicen esto de acá. ¿Cuántos puntos de intersección como máximo se generan al intersectar 30 circunferencias? A ver, alguien inténtelo. Aunque este problema es muy común, ¿ah? ¿Eh? Este problema creo que es muy común. Así que creo que va a salir rápido. Doy, ¿cuánto tiempo? 2 minutitos, es común. Así que, a ver.
Alguien ya dijo una respuesta, 930. Vamos a ver si es verdad. Creo que se dejó de presentar. Esperen. Y ahí está. Hasta ahora solo tenemos una respuesta, 930. ¿Alguno tiene una idea de cómo hacerlo? Y pues tal vez no le ha salido, pero tiene la idea. No sé si quieran participar. Más o menos, ¿qué idea tienen para hacer este ejercicio? No sé. O yo elijo al azar, puede ser. A ver, Sandra, Sandra, o no, sí, Sandra, Sandra, Sandra sabe. Sandra, are you here? ¿Tienes alguna idea de cómo hacer este ejercicio? O por el chat, también puede ser. Ya, está bien. Esteban, tú. Te salió, pero ¿cómo te salió? A ver, si nos podrías decir. Esteban. Con suma de términos. Ya. A ver, yo voy a ir avanzando más o menos la idea que tengo y ustedes me dicen si creen que es correcta o no. Por ejemplo, ok. Si yo hago esto, ¿dónde está? Círculo, ¿no? Te dicen círculos. Ya, yo tengo este círculo, pero voy a sacar esto. Ah, yo tengo este círculo, tengo este círculo. ¿Cuántas interacciones hay?
¿Cuántas intersecciones hay en estos dos círculos? Porque pide intersecciones, ¿no? ¿Cuántas hay? Una, a ver, alguien me dice una, me dicen dos, me dicen 112, ¿qué? Una, dos, a ver, ¿cuántas intersecciones hay en estos dos círculos? Dos, dice Ale. Hay dos, dos. Ya, ¿y cuáles son, no? Son esta de acá. Ah, voy a ponerle otro color para que se vea mejor ya. Es esta de acá y esta de acá, ¿no? Esto. Ah, no se ve. Ahora, creo que sí. Esta de acá y esta de acá, ¿no? Estas dos intersecciones. Ya. Este sería nuestro caso particular. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir porque pues nosotros debemos ir de caso particular, caso general, ¿no? Este sería, entonces, esto. Vamos a ponerle acá uno. Mi caso 1. Vamos a hacer un caso 2. Caso 2. ¿Cómo sería mi caso 2? Ah, la pregunta es si sale 112. Ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir resolviendo. Pensé que me estabas diciendo que las intersecciones eran 112. Esto, ya. Este sería mi caso 2. Esto, quiero que opinen. Opinen, opinen. ¿En dónde hay más intersecciones? ¿Acá o acá? ¿En el que está a la derecha o en el que está a la izquierda? ¿En el corazoncito o en la estrellita? ¿En dónde ven que hay más intersecciones? ¿Y cuántas son, si se puede, si alguien lo puede decir? ¿En la estrella, ya? ¿Y cuántas son? ¿Y cuántas son? Alguien me dice que hay seis. Seis. ¿Ya? ¿Alguien ya me está dando respuestas? Pusieron estrellitas. Ya, en la estrella. Y hay seis. Ya, perfecto. Entonces, esto, ahí me han preguntado también al interno, esto, profesora, ¿a qué se refiere con máximo número de intersecciones? Es que también puede haber un, no mínimo, pero una menor cantidad. Por ejemplo, esto, acá. Voy a borrar. Ah, no, mejor no borro. Solo voy a dibujar ya. Por ejemplo, acá vemos que hay, por ejemplo, una, dos, tres, cuatro, ¿no? Y alguien en su inocencia podría decir, ah, ya, mi segundo caso es este de acá. Y pues sigue avanzando y pues dice, ah, ya, acá hay dos intersecciones, acá hay cuatro intersecciones, en mi siguiente caso hago esto. Ay, perdón por así dibujar la volada. En mi siguiente caso hago esto y uno, dos, tres, cuatro, hay seis intersecciones. Bueno, la fórmula acá que acabo de descubrir es esto, el número que te dan acá por dos. Y dices acá, ya, listo, ya está. Y pues no, no estaría bien. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que hay otra cantidad que también es máxima. ¿Y cuál es? Es esta de acá. Entonces no vamos a hacer así. Cuando te digan máximo, debes tener mucho ojo porque si te dice máximo es por algo. Entonces debes de ver que tal vez existen otras posibilidades que no sean máximas. ¿No? En este caso hemos encontrado juntos que esta de acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, acá hay muchos más que en el otro. Entonces podemos decir que esto, vamos por buen camino porque ya encontramos un máximo. Entonces vamos a la siguiente. Y le voy a hacer la misma pregunta de cuál creen que es máximo. Voy a ponerle rojo. Ya. Esto, ¿cuál creen que es máximo? Si están atentos a este o... Ah, pero no sé si me va a salir. Creo que sí es así. No, no, esperen, voy a retroceder. Acá. 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 Sí, creo que ahí está. Uash. Sí, listo. ¿Dónde creen que hay más? En este caso de acá, vamos a ponerle formitas también. ¿En la flecha o en el corazón? ¿En cuál creen que hay más? El de abajo, el corazón, el corazón, el corazón. Ya.
Entonces, ya vamos a ver el corazón. Ay, llenen de corazón el chat. Entonces nos damos cuenta que, corazón, corazón, nos damos cuenta que en el de abajito esto, hay muchas más intersecciones. Entonces, más o menos con esto ya podemos darnos una idea de qué hacer, ¿no? Vamos a ver el solucionario. Es así, miren, esto van tratando de que se intersecten más cantidad. Por ejemplo, acá yo veo nada más dos intersecciones. Acá veo, disculpen, dos circunferencias, pero con dos intersecciones, claro. Lo ponemos un cuadro abajo, si desean. Sí, o también pueden hacerlo así, si lo pueden deducir más rápido. Esto, tres, veo seis, ¿no? Como ustedes me dictaron, seis. En cuatro veo 12. Entonces trato de hallar una relación en esto. Esto, por ejemplo, ¿qué puedo deducir? Por ejemplo, el número que está arriba lo puedo, es un múltiplo porque escribimos en el caso anterior como que se multiplicó, ¿no? Así que en este caso es un múltiplo de abajo. Pues sí, ¿no? Veo que esto acá es un 2 por 1, acá es un 3 por 2, acá es un 4 por 3. Y más o menos con esa idea puedo ir deduciendo cuál va a ser lo siguiente. Entonces, si es un 3 por, si es un 2 por 1, por ejemplo, esto, ¿qué relación tienen ellos? Ah, ya, profesora, el que se multiplica es como 1 menos. Ah, ya. Entonces, el siguiente, si es un 3 por 2, ¿qué relación veo el 3 con el 2? Ah, ya, el 2 es pues 1 menos que el 3. ¿En qué relación veo el 4 por 3? Ah, ya, pues el 3 es 1 menos que el 4. Y vas formando hasta que ya tú mismo o tú misma, esto ya tienes un término n. Entonces, tu término n, la ecuación que creaste, esto es un n por n menos 1. Y ya lo puedes reemplazar. Te dicen que hay 30 circunferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo realizarías este ejercicio? No creo que te pongas a hacer todas tus 30 circunferencias y pues nunca acabas. Entonces haces 3 por 29 y listo, 270, ya está. Acabó tu problema, ingresaste. Bravo, listo. ¿Alguna duda en este ejercicio? No. No, Esther me dice que no, John me dice que no, Katia me dice que no, todo claro, perfecto, perfecto, sigamos. Corazón, y este de acá también es un problema muy conocido, pero vamos a ver cómo lo harían ustedes, sin fórmula, cómo lo harían, cómo lo deducen. Les dejo 2 minutos, creo que este es muy sencillo, creo que es, si no, ya lo hacemos juntos. Esto, Esteban ya me dijo la respuesta, me dice 64. No sé si alguien puede confirmar, desconfirmar. Doy 2 minutos para que lo piensen, lo pensemos. Esther ya me dio una respuesta. 20. A ver. Ya hay dos respuestas, 20 y 24. ¿Alguien tiene otra? Ya hay otra respuesta también con 24.
Este tipo de problemas es muy común y mayormente también tienen formulita, pero es mejor tratar de razonarlo, ¿no? Vemos de dónde empieza. Algunos empiezan de arriba, otros empiezan de acá. Si empezara de arriba, pues diría, no, bueno, no se puede formar una palabra desde arriba. Entonces, ¿de dónde empieza la palabra corazón? De C, allá, por acá vamos a empezar. Si quieren, lo voltean para que se les haga más fácil, no sé. El truco es ir formando caminitos, ¿no? Por ejemplo, miren, por acá dice corazón. Sí, ¿no? Por acá también dice corazón. Por acá también dice corazón. Otro camino. Por acá también dice corazón. Por acá. También dice corazón y también por arriba, corazón. O sea, y no vas a ponerte en un examen a hacer tus líneas para ver en dónde dice corazón, ¿no? Entonces, para esto está el razonamiento inductivo que te va a ayudar a que pues lo induzcas. Y vas por partes, ¿no? Iniciando desde la C, lo puedes, si deseas, partir así como que en líneas imaginarias en tu cabeza. Guau. 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 Listo. Y dices, ¿no? Bueno, si mi palabra no fuera corazón, si mi palabra fuera co, solo co, ¿cómo haría o cómo, qué caminos tendría, ¿no? Ah, yo tendría este camino. Y también tendría ese camino. Entonces, acá tendría pues uno, uno, uno. Una opción por ir por este camino y otra opción para ir por este camino, ¿no? Ahora, imaginemos que mi palabra no es coras, cor, co, perdón, estábamos con co, sino que es cor, cor, ya. Acá, para ir hasta R tengo una opción. Pero para ir hasta R en medio no solo tengo una opción, tengo dos. Siempre hay dos. Dos opciones, ya. Te puedes ir por acá o te puedes ir por acá, ¿no? Entonces acá le pones dos. Y por acá, R, pues solo tienes una opción, uno. Una manera más rápida de verlo sería los que están arribita, los sumas. Por ejemplo, el del R solo hay acá. Solo hay uno arribita, no hay nadie por acá, ¿no? No hay nadie por acá. Así que pues nada más le vas a sumar el que es arribita, y el número que ya va arribita es uno. En este R del medio sí ya tiene dos opciones, tiene una acá y otra acá. Entonces le sumas uno más uno, dos. En este R de acá, esto ya tiene solo una opción porque acá no hay nada. Así que pues uno. Y así es avanzando con este A, esta A. Ahora mi palabra que yo quiero formar ya no es cor, ahora es cora. Cora. Esta A solo tiene una opción. Esta A tiene estas dos que serían su suma, ¿no? Por ejemplo, puede ser acá cora, puede ser acá cora, o puede ser acá cora. O sea, vemos que hay tres maneras de decir cora, ¿no? Entonces acá le ponemos dos más uno, tres. Y acá, en la segunda, tercera A, también sería 3, 2 más 1, 3. Ya. Y pues acá en esta, pues no hay nada acá, solo hay uno, pues solo uno. Y seguimos, ahora imaginemos que la palabra fuera coraz. Coraz, entonces arriba de este Z, por ejemplo, hay 4. Arriba de este Z hay pues 3 más 3, 6. Arriba de este Z hay 3 más 1, 4. Listo. Ahora la palabra es corazón. Corazón, ya, pues vamos a ver, acá arriba de la O la suma es 10, arriba de esta O también es 10, y vamos a ver corazón, ya todo completo, 10 más 10, pues 20, y listo, ya está. Esa sería la manera de resolver ese tipo de ejercicios. Van poniéndole, hasta 20, van poniéndole como que numeritos mientras que van avanzando con la palabra. También dicen Pascal, por ejemplo, ¿no? Alguien dice Pascal, Pascal, también. Pero no siempre esto es así. A veces
te ponen esto. En vez de ponerte así corazón, te ponen, no sé, acá te ponen otra Z, acá te ponen otra O y acá te ponen otra N. Y te deforman la figura a veces como para que no uses fórmula y pues tengas que usar el razonamiento inductivo. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Se entendió? No, no, mis. ¿Todo claro? ¿Ninguna duda, no, profesora? Parece que no. Así que, pues, pero sí se incluiría eso. ¿Qué cosa? ¿Qué se incluiría? Caroline. No, qué bonito nombre. Caroline. Intenté hacerlo de otra manera. A ver, alguien me dijo XD. Está bien. Si se deformara. Ah, ya, pues ese, si se deformara, pues tú sigues, pues sabes hacer el razonamiento inductivo. Vas avanzando como uno, la cabecita, si pues hay dos, pues vas sumando y así. Entonces, esto, o sea, sí, la metodología de acá se sigue usando. Espero haber aclarado la duda. Okis. Oki. Tengo una profesora que dice oki después de puto. Estaba con el micro apagado. Esto. Acá esto, miren, si se han dado cuenta en el razonamiento inductivo hay todo tipo de problemas y pues ustedes pueden decir, pero esto ya lo viste en otro tema o algo así, ¿no? Y tienen fórmula, pero con razonamiento inductivo todo sale porque pues estás partiendo de algo y vas avanzando, puedes crear fórmulas, etc., como ya lo había mencionado antes. A ver, este ejercicio, les doy cuánto. Es así, o sea, no está difícil, pero un poquito más tedioso. 3 minutos. Está motivada. Ah, gracias, Esteban. 3 minutos, creo. Sí, 3 minutos. Una respuesta, sí, me emociono. 28, 22, ¿ya? Hay hasta las dos respuestas. 28, 22. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, un minutito más. Tal vez alguien lo está avanzando y pues está en proceso.
Ya veo 2, 28, parece que esa es la respuesta. Bueno, 3, sí, 28, 28, 28, parece que sí es. Esto, me demoré dibujando un poco, bueno, ahora se dio el tiempo extra. Mis 28, perfecto, vamos a ver si es 28, espero que sea 28, si no fuera 28 también me pondría triste, vamos a ver. Sí es 28, vamos a ver cómo. ¿Cómo es 28? Ya. Esto es casi la misma idea. En vez de palabras, son puntos, son trazos, son caminos. Pero creo que este tipo de ejercicios ya lo hemos visto antes. Así que tal vez si sí recuerdan. Y les está saliendo. Qué bonito. Ya. Esto, vamos por caminos. Toda esta dirección de acá. Toda esta dirección de acá. Esto, le ponen unos. Uno, 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 uno. Pero solo hay estas. Acá no. Porque acá hay pues otras maneras, ¿no? Y esto, empezamos casi con la misma idea del anterior, ¿no? Para llegar a este punto, esto, ¿qué tengo, no? Ah, ya tienes. Ya, otra persona me dijo 28, bien. Esto, tienes esto para llegar a este punto, es dos opciones, esta y esta, ¿no? O sea, uno, uno. Pues uno más uno es dos. Sí. Esto, va para la siguiente. Acá y acá. Pues ya tienes este dos, ¿no? Dos más uno es tres. 1, 2, 3. Y ahora con este 3, con ese 3, 6. Ahora para este lado, 1, 1, pues este 1 baja acá y no hay otra opción acá, pues nada más 1 y 1 con 1, pues 2, ¿no? Y acá, esto, acá para llegar a este punto, pues este 1 sigue bajando acá, pues acá no hay una línea como para decir que baja, así que pues solo trabajas con esto acá, el 1. Como uno, pues se sigue manteniendo, pero acá, para este punto, si hay algo arriba, si hay algo acá, hay dos opciones, pues uno más uno, dos. Y sigues avanzando. El 6 acá baja, el 6 más 2, 8. Esto, este, ah, lo voy a sacar, voy a sacar todo. Este 2 con este 6, que ya habías conseguido antes, pues lo sigues sumando, 8, 8. Y ustedes dirán, ya de frente, 8 más 8, 8 más 8, 16. Pues no, deben de acordarse que acá en medio había uno que ya habíamos hallado antes, que era 12. Y ahí sí recién, 8 más 12 más 8, 28. Y listo. Justo la respuesta que dieron. Así que, bravo, sí. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver el chat. Sí, maestra. Ah, sí, maestra, vas a acordar a Matilda. Sí, maestra. Ay, qué bonito. Okis, todo claro, perfecto. Sí. A ver, este de acá. Y este de acá es de examen de admisión, si no me equivoco. Así que, a ver. Todo claro, todo claro, todo claro. Sí, maestra, miel. Ay.
A ver, escucho A. A ver. Ah, sí, la del listo. Me olvidé que en esta sí había alternativas. A. Ah, esto, 276, 276. Esto, alguien, solo una persona me dijo la B. Bueno, dos creo. Dos personas me han dicho B. Ya, A, B. Ya, dos personas B. Ya, esto veo muchas as. Esto ya. Vamos a hacerlo. Esto, y si se dan cuenta, esto es el examen de admisión, o sea, todo es posible, gente. Imagínense esto. Ahora, esto, podrían postular, ingresan. Puede ser o no, puede ser. Vamos a ver este dibujito. Ya. Te dicen que tengo un cuadrado y se parte en cuatro cuadraditos, en cuatro cuadraditos. Uno de los cuadraditos se parte en otros cuatro cuadraditos y otro cuadradito se parte en otros cuatro cuadraditos. Y así se van perdiendo los cuadraditos en cuadraditos, en cuadraditos, en cuadraditos, cada cuadradito. Esto. Y bueno, entonces se dicen cuántos cuadraditos, cuadrados, cuántos cuadrados se contabilizan en total. Esto. Y ya, vas contando, ¿no? Tu primer caso pues sería un cuadrado partido en cuatro, ¿no? Uno, no vas a poner solo un cuadrado en tu primer caso, no, porque pues ya te hablan de cuatro, o sea, un cuadrado partido en cuatro cuadraditos, así que puedes iniciar con eso. Ya, esto, cuentas cuántos cuadraditos hay, cuadraditos, cuántos cuadraditos hay en un cuadrado, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, y el gran cuadrado, cinco. Ya, entonces vas poniendo 5, aún no operes nada, solo pues vas poniendo 5. Siguiente caso, ya pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, total, 9. Siguiente caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, listo, 13. Esto, ¿y qué relación le puedo hallar? Eso, no se olviden que con lo que deben relacionar es con el... Ya, es con el número de acá, la posición. Entonces deben de hallar un n para este 5, un n para este 9 y un n para este 13, ¿no? Esto, y uno puede decir, ¿qué relación le hallo? Ah, ya puede ser esto, ¿no? Mira, yo veo que se va sumando 4. Le se va sumando 4. Entonces, esto, como habíamos visto en clases anteriores, ¿qué pasa cuando se van sumando 4? Ah, pues este acá es como si fuera el primer término, como un 4. Esto por 1, por ejemplo, más 4, ¿no? Más 1, mejor dicho. El segundo término es como un 4 por 2, más 1. El tercer término es como un 4 por 3, más 1. Y vas incluyendo el 4 que va sumándose en progresión aritmética. Borrar. Y ya. Eso sería todo. Esto 5 sería un 4 por 1 más 1, el 9 sería un 4 por 2 más 1, el 13 sería un 4 por 3 más 1. Y entonces tu término enésimo, acá ves que el 1 va cambiando, ves que el 1 va, ves que el que está multiplicando el 4 va cambiando, ves que está multiplicando el 4 va cambiando, entonces sería ese tu n, ¿no? 4 por n más 1. Te piden 69. Esto, 4 por 69 más 1, 277. Ingresé. Me faltó uno. Esto. Pero ya. Así sale. Y no es tan complicado. Si se dan cuenta, pues varios lo han hecho. Y ¿cómo se llama? Y así viene. O sea, sí viene. No. Mucha gente a veces dice, no se entra con el primer examen en parte uni. Por ejemplo, los que postulan a uni le tienen miedo al primer examen. O también en parte San Marcos, cuando esto, mi hermana, por ejemplo, cuando ingresó a San Marcos, me dijo que ingresó por RM y RV. Así que pues, no le tenga miedo a este curso. Para ambas universidades, uni y San Marcos, esto, para caso uni, en su examen de admisión, su primer examen, a veces dicen que es como que el examen que le echan tierrita. Y pues no, denle con todo ese primer examen. En el caso San Marcos, esto a veces como que números y no les gusta, ¿no? Como que no quiero. Pero se dan cuenta que no es tan complicado. Así que nada, sigamos. Este caso de acá, este de acá, que creo que sí les va a salir, ya hemos hecho uno parecido a este. Les doy, ¿cuánto les doy? Nos queda media horita.
Les doy 2 minutos, 2 minutos o 3 minutos, creo que está bien. Ah, yo tengo una respuesta, 91. Qué veloz. ¿Otras respuestas? ¿Me avisan? Aún quedan 2 minutos. A ver, creo que es lógico, diré dígitos. Sí, suma. Suma, suma. 91, dígitos, se me puede sumar o no lo hago. Sí, piden suma. Sí, mayormente piden suma. Esto, pues no, no creo que necesariamente ponga un número. Así que tómelo como suma. Pero de igual manera es bueno leer, es bueno leer, es bueno leer. A 38, 91. A ver, las claves que me están diciendo. 91 se está repitiendo, así que posiblemente sea 91. 91. También alguien me ha dicho 38, así que también puede ser. Ya vamos a ver cómo se hace. Imaginemos que piden suma, chicos. De igual manera está bien. A ver, 6. Ah, no, es que este ejercicio tiene 2 páginas, perdón. Esperen, voy a cambiar de modo. Esto, estoy en. Uy, ya está. Ah, no, esto no es. Este tampoco, este tampoco, este tampoco. Es este. ¿Tiene? Ah, no tiene. Bueno, dale. Vamos con la idea. Vamos con la idea. Ya me la hacemos todas juntas. Esto, por ejemplo, la primera idea sería esta, ¿no? Lo que les dije antes, esto, mejor empiecen con el número que va avanzando. Si se dan cuenta, el 3 es el que está avanzando, ¿no? Entonces, hacer esto acá, no, no, no la hagan. Es innecesario. Empiecen mejor con esto acá. Empiecen con lo que ya va avanzando. Esto, con esto acá, 34 al cuadrado, que sería esto, 1156. Pues también pueden sumarlo, esto 6, 5, 1, 1, 6, 5, 1, 11, acá hay un 11, suman 11. Vamos a ver. Esto, el siguiente es, te sale esto, 1, 1, 1, 5, 5, 6.
Esto sería 3, 10, esto 6, sería 19. Y ahí ya van yendo una relación. ¿Cuál sería la relación? Esto vemos que acá hay 2, por ejemplo, ¿no? Acá hay 3. Y acá hay 4. Ahí ya. Los 4 van avanzando de uno en uno. O sea, mi respuesta, bueno, primero vamos también a contar cuántos números hay, ¿no? Un 3, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 3, 14, 13, 14, 3, 14, 3, 13, 13, 13, 13 es una 13. Ya, 14 números 3, ya está, creo que ese es mejor. Y nos damos cuenta que con esto, con un 3, con un 3, con un 3, esto hay 2, 2 unos, con 2, 3 hay 3 unos, con 3, 3 hay 4 unos, entonces con 14 treces, pues con un 3 hay 2, con 2, 3 hay 3, con 3, 3 hay 4 más 1, ¿no? Entonces acá va a haber, esto, el número va a ser 1, 1, 15 veces. Ya tenemos esto. Lo siguiente es el 5. El 5 avanzando con un 3, hay un 5. Con 2, 3, hay 2, 5. Con 3, 3, hay 3, 5. Entonces, 5 serían pues 14 veces con la cantidad de 13. Uy. Ahora con los 6. Pues no, el 6 no va cambiando. Sigue siendo 6, siempre 6. Entonces, acá 6. Este sería el número. Si quieren hallar la suma, pues ya saben, 15 por 1 más 14 por 5 más 6. Vamos a calcularlo. 15 por... ¿Por qué se me ha multiplicado 15 por 1? 15 más 14 por 5 más 6. Este sería 91. Y creo que sí, es justo la respuesta que me estaba dando. 91, 91, 91. Perfecto. Así, ¿alguna duda en este ejercicio? No, Miss. Perfecto. Y... Ah, ya. Yeah. Este acá, que se ve complicado, pero no lo es, pero se ve, pero no lo es. Nueve, 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 nueve. Me están diciendo 9. 9. Y sí, sí es 9, pero vamos a analizar por qué. Qué bueno que ya lo hicieron rápido. Primero con las potencias de 4, ¿no? ¿Cuáles son las... Esperen, voy a cerrar esto. Voy a ponerlo para... Esperen, quiero retroceder. Ajá, listo, ya está. Retrocedí. Sí. ¿Cuáles son las posibilidades con una potencia de 4, no? Pues 4 a la 1. 4. 4 al cuadrado. 16. 4 al cubo. Eso sería 16 por 4, 64. Una más. 4 a la cuarta. Sería 64 por 4. Esto, 256. Entonces, nos damos cuenta que las posibilidades de los 4 van variando, esto dependiendo de qué número está elevado, ¿no? Por ejemplo, acá está a un impar. En un impar está haciendo con 4. En un par está haciendo con 6. En un impar. Con 4, en un par con 6, nos damos cuenta 2021. Ah, ya, eso es un impar. Ah, bueno, la terminación va a ser con 4. Listo, ya tienes una primera parte del ejercicio. Eraser. Uy. Ok, ahora la segunda parte. Ya.
Esto con el 5, lo mismo, la misma idea. 5 a la 1, pues 5. 5 al cuadrado. Ah, acá ya es 10. 5. Ah, 10. Perdón, el sueño. 25. 5 a la 3. Esto, 125. Y así, ¿no? Pues 5, 5, 5, siempre 5. Entonces dices acá 5. 5. Va a terminar en 5. O sea, no sé qué número es, pero sé que va a terminar en 4 y sé que va a terminar en 5. Y como dicen que termina, pues nada más importa eso. Termina en 9. Perfecto. Justo como lo habían dicho. ¿Alguna duda en este ejercicio? XD. ¿Alguna duda en este problema? Ay, mi cabeza. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Perfecto. Está acá. Ah, no, sí, estoy muteada porque pues les estoy dejando un ratito que lo resuelvan. 2 minutos, 3 minutos, creo que ya hemos visto ejercicios así, así que creo que lo debería hacer muy rápido. Ya tenemos una respuesta. La C dice. A ver. ¿Alguien más lo ha intentado? Tal vez se pueden confundir con la frase diferencia positiva, que suena muy raro, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia positiva entre el número de cuadrados y de triángulos? Esto, diferencia positiva significa esto, pues diferencia, la resta.
Esto, y la resta que sea positiva, solo eso. O sea, por ejemplo, podría haber más cuadrados que triángulos. Entonces le restas cuadrados con triángulos para que la diferencia te sea positiva. Si restas la cantidad de triángulos menos la cantidad de cuadrados, pues la diferencia, la resta, te va a salir negativa. A eso se refiere con diferencia positiva. Vamos a ver cómo se hace. Ya. Esto. Primero, esto vemos en cada caso qué cantidad de triángulos y qué cantidad de cuadrados hay. Por ejemplo, acá veo uno, dos triángulos, y cuadrados, pues veo solo uno. Ya, pongámosle uno al cuadrado. Esto, acá en triángulos veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis triángulos. Y en cuadrados, pues veo cinco, que sería uno, dos, tres, cuatro y cinco. En triángulos acá veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 triángulos. Y en cuadrados pues veo, voy a borrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y el todo el gran cuadrado 14. Entonces, esto, ya que tengo los números, nada más necesito saber esto, cómo los hallo, ¿no? ¿Cómo hallo estos números? El número 2 lo hallo, el número 2, 6, 12, hemos oído anteriormente en otras clases, esto que se dicen los números triangulares. ¿Por qué triangulares? Porque se multiplican, ¿no? 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4. Ya, entonces nuestro término de acá, que sería esto, ver cuántos triángulos hay, por ejemplo, en la diagonal principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuestro término n, que en este caso sería 8, sería un 8 por 9, que sería 72. En la parte de cuadrados son la suma de cuadrados. Esto, 1, pues 1 al cuadrado. 5, pues 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. 14, pues 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto acá tiene, ¿cómo se llama? Una fórmula. Que es esto, el número de acá, por, ¿cómo se llama? Por el siguiente, por ejemplo, 8 por 9, por 2n más 1, que sería 17, 16 más 1, 17, entre 6. Sumando te sale 204, pero te dicen diferencia positiva, o sea que no vas a restar triángulos menos cuadrados, sino que vas a restar cuadrados menos triángulos para que te salga positivo. Sería 205 menos 72. La diferencia es 132. Y justo como un compañero mencionó, en la C. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Dice que diga su nombre. Ya está bien. Esto, sigamos. Vamos a ver. Esto creo que. Creo que este es el último ejercicio, pero, si no me equivoco, uno de los últimos. Pero vamos a tomarlo como el último ejercicio nuestro, porque ya se va la hora. Así que esto, con este acá terminamos. Les doy 2 minutos, 3 minutos. Más o menos con la idea anterior, creo que pueden hacerlo. También tiene fórmulas, si no me equivoco, tiene fórmula, pero vamos a ver si pueden, pues, deducirla, ¿no?
Ya me dicen la B y la A. Esas son las dos opciones hasta el momento. La B y la A. ¿Quién desempata? Uy, desempate. La B, la B, la B, la B. B, 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 B. Ya. Vamos a ver cómo se hace. Esto primero, ¿cuál sería nuestro primer caso? Una línea y una línea, ¿no? Ese sería nuestro primer caso. Nuestro segundo caso, dos líneas, dos líneas. Cuarto caso, cuatro líneas, cuatro líneas. Y contamos cuántos triángulos hay en esa línea. Entonces, por ejemplo, acá sería 1, 2, 3, 4. Ah, no, perdón. Uop, uop. Un triángulo, dos triángulos, tres triángulos, cuatro, cinco, seis. Y así. Esto, ah, ya, la cosa, ¿a qué se refieren con regiones? Porque si no me equivoco en el ejercicio, esto te decían regiones. Esto, vamos a leerlo atrás. Uy. Esto, en la figura se muestra ABC, está trazado tres segmentos, acá están, guapa, 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 segmentos. Esto, opuestos desde el vértice, acá está vértice, vértice, dividiendo esto en 16 partes, 16 regiones, o sea, se refieren a estas cositas, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, estas. Las segmentaciones que dan, ah, se refieren con regiones. Si se trazan 49 regiones, esto, ¿cuántas partes debería estar dividido el triángulo? Ya. Y acá hacen una deducción. Por ejemplo, acá te dicen, ¿no? Por lo tanto, si se trazaran 49 regiones, o sea, sería 49 regiones desde el punto A, y esto 49 regiones del punto B. Entonces sería como un 49 más 1 para ver cuántas regiones son en totales. Por ejemplo, esto acá estamos trazando pues dos regiones desde el punto A, una región desde el punto A, dos regiones desde el punto A, desde el punto, bueno, vamos a ponerle en el fondo, ¿no? A, B, C. Desde el punto B voy a poner otro color para que se entienda mejor. Ya vimos que desde el punto A habían dos regiones, ¿no? Entonces, desde el punto B, otro color. Desde el punto B de acá, también hay dos regiones. Uno, dos. Por un momento pensé que estaban pidiendo triángulos, pero eran regiones. Ya, entonces, esto, teniendo estas dos regiones, como te dicen en esto, ¿cuánto hay en total? Allá, acá hay cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora te dicen, teniendo estas tres regiones, UA, tres, tres, uno. Desde este punto hay tres regiones y desde este punto también hay tres regiones. UA, UA. Wow. ¿Cuánto en total? Ah, ya. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y así va aumentando. Por ejemplo, ahora te dicen cuatro regiones. Y ya, por ejemplo, nos damos cuenta que con una línea, pues te da dos regiones. Con dos líneas te dan tres regiones. Con tres líneas te dan cuatro regiones. Si son 49 líneas, pues te va a dar 50 regiones para este lado. Y para el lado, 50 regiones para este lado. Guau, 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 guau. No, hay puntos suspensivos, uva. Un triángulo gigante. Borrar. Uy. Para que se entienda mejor. Ya. Esto en el triángulo sería esto, 49 líneas, ¿no? 1, 2, pa, 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 puntos suspensivos, 49. Y eso acá te dan 50 para este lado, ¿no? 50 regiones. Y lo mismo para este lado. 1, 2, puntos, punto, 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 otra más. Uy. Y ya, pues acá 49 líneas, pero son 50 regiones. Y pues la cantidad de regiones acá era como un 2x2, ¿no? 2x2, 4, 3x3, 9, 4. Esto, acá hay 4x4, 16. Entonces, ¿cómo sería la región de acá? Pues 50 por 50. 49 más 1, 49 más 1, 2500. Y listo. Y la respuesta era justo como habían dicho algunos compañeros.
Creo que eso es todo. Creo que vamos a ver. Sí, esto. Aún queda uno, pero quedan nada más 5 minutos. Así que. Esta resolución. Cuando suba el esto ya lo van a poder chequear. Voy a dar la asistencia. Voy a también. Ya no sé, creo que ya no autorizan como que cerrar en la cantidad. Porque habían 61 hace rato y ahora son 70. Se me hace muy extraño. A ver. Voy a pasarles el link. Esperen un momentito. Ya estamos a agosto, ¿no? Voy a pausar la clase.